aun cuando lo han promovido como la panacea durante la crisis económica que deja a su paso la emergencia sanitaria de COVID-19, la creación de un ingreso básico universal propuesto por partidos de oposición y sindicatos para ayudar a enfrentar los tiempos de la pandemia. Es inviable hacerlo este año debido a que implicaría aumentar los impuestos o aumentar la deuda, lo que no fue bien recibido por algunos trabajadores, según respuestas en un sondeo de opinión. Luego de establecerse que no hay fondos para un ingreso universal ni ninguna partida de envergadura para atender la crisis médica y económica y no se tendrán los ingresos suficientes para cubrir el presupuesto del gobierno por lo que resta del año, trabajadores o personas en edad económicamente activas aseguran que sí es necesario contar con un apoyo. Es necesario ahora que todos tengan algún apoyo económico, porque con esta contingencia pues todos nos quedamos sin empleo algunos y otros. Yo tengo empleo todavía, pero pues ya no es rentable. Entonces el apoyo económico sería como un aliciente para todos para poder pasar al menos esta crisis. Porque aquí todos dependemos del día a día, del diario. La mayoría de la gente está empleada de manera informal. Pues los que tienen algún sueldo fijo, pues están rayados, pero los que no, dependemos del día a día. Entonces eso viene siendo como un aliciente, pues. Que te den una ayuda de esa manera sería excelente. Yo digo que sí, mucho, porque la verdad esta situación está muy crítica de no hay empleos y pues todo el mundo se quedó sin trabajo y sin dinero, la verdad es que sí. Y pues obviamente no es nuestra culpa ni nada, pero pues sí, como que creo que sí debería haber un apoyo de parte de ellos. La verdad está muy... es algo desesperante, ¿no? No poder tener ingresos y tener que estarle buscando, y más para las mamás solteras también, o pues las personas que estudian, que ya no, ahora sí que no tienen cómo solventar sus estudios. Sé que hay muchas, ahorita muchos, muchos apoyos, pero la verdad, no me empapo mucho de eso porque, pues, yo tengo una empresa y soy solvente y me dedico a eso, o sea, lo que quiero es que, digo, los que realmente llegaran a necesitar. Claro que es importante, ¿no? Pero mucha gente se cuelga a veces de cosas que realmente no lo necesitan, ¿no? Sino que son parte de una estructura que buscan aprovecharse de las situaciones que están pasando en el país, ¿sí? Muchas veces hay personas que buscan apoyos que realmente no necesitan. Hay gente que sí lo necesita. Esa gente debería de ser realmente la que busque esos apoyos. Senadores del Partido Morena indicaron que hablarían con los coordinadores del resto de los grupos parlamentarios para discutir la posibilidad de convocar a otro periodo extraordinario la última semana del mes de julio, en la cual dejarían fuera el ingreso básico universal, pese a que la Junta de Coordinación Política habría acordado crear un grupo técnico que analizará la posibilidad de establecerlo. El apoyo que se discute es de apenas 3,207 pesos mensuales para todas las personas en edad económicamente activas. Con imágenes de Abimael Monforte, informó para Notivisión Héctor Belló.